Amigas y amigos, bienvenidos al canal Celia B. Hoy con un nuevo proyecto, hoy vamos a hacer un par de mitones muy sencillos, muy fácil, yo diría que para principiantes. Elegí esta lana premium Montana que trae 100 gramos, un hilado medio, ¿verdad? ¿Sí? Es abrigadita y con un color precioso. La voy a tejer con una aguja número 4. Vamos a hacer una primera hilera de cadenetas de 24 puntos. Yo siempre comienzo con una aguja un poquito más grande, ustedes ya saben, ¿sí? Ahí va el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿sí? 24 puntos cadena. Cambio de aguja y voy a tejer con la definitiva, que es la de 4 milímetros. Voy a tejer puntos altos, así que voy a contar 3 puntos sin contar el de la aguja, 1, 2, 3. Y en ese voy a pinchar y voy a tejer varetas. A partir de ahí, en cada uno de esos puntos voy a tejer varetas o puntos altos. Toda la carrera de varetas o puntos altos. Ya tejí la primera carrera, damos vuelta al tejido, vamos a tejer dos cadenas para levantar, tomando hebra, vamos a pinchar, pero ahora vamos a pinchar solamente en media hebra, ¿sí? No tomando todo el punto, ahí sería todo el punto, no. Ahí es media hebra, ¿sí? Y vamos a tejer toda la carrera pinchando en las medias hebras. Les va a quedar así como una línea se le tiene que formar acá, ¿sí? Como si estuvieran en escalones, esto más adelante y esto más atrás. Así hasta terminar la carrera. Terminamos la segunda carrera, damos vuelta al tejido, dos cadenetas para subir y continuamos haciendo lo mismo en esta y en varias carreras más, siempre tejiendo media hebra de la carrera anterior. Bueno, yo tejí 14 carreras de estas varetas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuándo está pronto? Así, envolvemos nuestra mano y si nos cubre, ¿sí? Ya sabemos que ahí es suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cortar, dejar un poco más de hebra porque vamos a coser. Cosemos una partecita acá, unos 4 centímetros hasta el dedo y luego, después del dedo, cosemos la otra parte, ¿sí? Acá corto. En una aguja, perdón, y coso. Hago dos iguales a este, ¿verdad? Uno para cada mano. Como yo tengo esta madejita de lana de pompones, peludita, muy linda, con un brillito precioso, miren qué lindo. Le voy a hacer un vivito, digamos, acá en los dos bordes, en la delantera y en la parte de atrás. Desde donde uní, ahí voy a enganchar. Y voy a tejer unas carreritas con esta lana de pompones. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así y no hacerle nada. Pueden hacerle también esto con la misma lana o con otro color. También se lo voy a hacer alrededor del hueco del pulgar, ¿sí? ¿Ven? Pincho simplemente y hago puntos bajos. Dejo esto por dos o tres carreritas. Ya hice dos carreritas, hice nada más, porque ya quedó suficientemente peludito en el comienzo y en el final. Voy a hacer dos carreritas alrededor de donde sale nuestro dedo pulgar. Anudo, aunque este no se va a escapar porque ya tiene los nuditos de por sí. Aunque este no se me va a escapar porque ya tiene los nuditos de por sí. Y voy haciendo puntitos bajos todo alrededor. Estamos. Y escondemos. Está divino. Yo estoy fascinada. Me encantan los colores. Todo combina. Bueno, quedé fascinada, chicas. Voy a hacer el otro. Después seguimos. Bueno, ya quedaron los mitoncitos prontos. ¿Sí? De este lado se ven así. De este lado se ven así. Se los muestro cómo quedan. A mí me encantaron. A mí me encantaron. Quedaron preciosos. Le pongo el otro. ¿Les gusta? Me encanta. Y voy a hacer un gorro. También igual que esto, un rectángulo de 24 puntos de ancho.
Vamos a pasarlo en centímetros para ser más exacto, por si lo tejen con otro material. En centímetros, digamos que son los 18 centímetros de ancho. Y de largo, hacen lo mismo, van tejiendo carreras, igual que en los mitones, ¿sí? Varetas, tomando media hebra. Bueno, en mi caso es de 45 centímetros, ¿sí? Pero ustedes se miden la cabeza o de a quién se lo vayan a hacer y tejen ese largo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Dejamos una hebra larga para coser y cortamos. Y con esta hebra vamos a coser. Vamos a unir y cosemos los dos extremos de esta tira larga que tejimos. Tomamos de un lado y de otro la hebra y cosemos. Yo les repito, este es un gorro súper fácil como para principiantes, donde no hay que hacer disminuciones, ningún aumento, y queda lindo porque estas varetas tomadas así en media hebra hacen estas rayas que además forman un elástico que ajusta bien a la cabeza. Ya cerramos, unimos las dos partes y nos queda este círculo. Ahora vamos a empezar a formar la parte de arriba del gorro. Vamos a unir, vamos a pasar la misma hebra que veníamos con la que veníamos cosiendo y vamos a hacer así. Pasamos simplemente la aguja hacia arriba y hacia abajo. Pasamos la aguja hacia arriba, hacia abajo, todo en el contorno de uno de los laterales. Y ahora lo que hacemos es tirar. Tiramos, ¿sí? Miren, hinchamos, hinchamos, hinchamos. Y ajustamos, ajustamos bien. Quede todo el bordecito para afuera. Para un mismo lado, mejor dicho. Y rematamos. Y doy vuelta. Yo, para que hagan juego con mis mitones, les voy a hacer en este bordecito también una hilerita con este material. La parte donde la unión para comenzar, miren, quedó tan escondida que ni la veo acá. Pincho, tomo hebra y tejo medios puntos. Voy a tejer así todo alrededor, dos carreritas de medios puntos. Dos o tres, eso va a ser el gusto de ustedes. Ustedes ven que queda bien, que es muy largo, tejen solo dos. Si ven que el gorrito es medio corto y quieren agregarle un poquito más, acá es una buena oportunidad. Le agregan otra carrerita más, serían en total unas tres, y van a ver que les va a quedar este gorrito con el borde peludito. Bueno, quedó pronto el gorrito, gente, miren. Quedó como un casquito, miren, quedó tan bien cosido que ustedes saben que ni yo encontraba dónde es que está la unión. Acá está la unión, acá lo veo así, pero en realidad ni se nota. Pasa absolutamente desapercibido. Es divina la lana, les digo, muy suave de tejer. El material no es lana, es un acrílico en realidad. Y el detalle peludito quedó precioso. Bueno, les digo, es muy básico, es muy sencillo para principiantes, realmente para principiantes. Así que espero que les guste, que les sea útil esta idea, pero como siempre, que me sigan acompañando, que me dejen una manito arriba, que me dejen un comentario, les agradezco muchísimo y nos vemos hasta el próximo videito. Chau, chau.